Esloras. Vas a ver barcos. Auspicia los que saben. Náutica Recalada. Confianza y calidad. Baterías Detroit. Desde 1952, junto a la Náutica Argentina. Bueno, nos encontramos en la confluencia del canal costanero y el aguaje Riva de Mar. El canal costanero es el canal principal y el aguaje Riva de Mar, que no es ni más ni menos que la desembocadura natural ni el Río de la Plata, termina siendo un afluente, o sea, desemboca en el canal costanero. Por ese motivo, aquí tenemos hincada una baliza, que es una baliza que se la conoce como de bifurcación, que es color roja, verde, roja, y que nos está indicando que los canales se bifurcan. Y precisamente es roja, verde, roja, porque el canal preferido está a babor, o sea, a nuestra izquierda, ¿sí? Y el canal secundario, el canal menos importante, está sobre la banda de estribor. Al fondo podemos apreciar las señales, que ahora vamos a ver más de cerca, del aguaje Riva de Mar, que es el aguaje secundario en este caso, y el canal costanero es el primario, el principal, el más profundo. Entonces, esta señal precisamente nos está marcando la bifurcación de ambas vías de agua navegables. De manera tal que podemos decidir nosotros por cuál de las dos queremos navegar. Vendría a ser algo así como marcar una especie de esquina, una bocacalle, en donde tenemos una avenida, que es el canal principal, y una calle secundaria, que es el canal precisamente pequeño, menos profundo, pero que también es navegable, por ese motivo está señalizado. Bueno, aquí estamos viendo una señal, otra señal cardinal. En este caso, como pueden ver, es color amarilla, negra en el centro y amarilla por debajo. La señal de tope son dos conitos enfrentados por sus vértices y nos está indicando que es una señal cardinal oeste. O sea que las aguas seguras se encuentran al oeste de su posición. Y estamos pasando, por supuesto, por la buena vía. Esta señal también es una señal ciega, no tiene luz. En caso de tenerla, corresponde una luz de color blanco con 9 destellos rápidos. Prácticamente es una señal que casi no para de destellar. Recordemos que las señales cardinales todas tienen luz blanca y para poder distinguirlas a la noche, nos vamos a dar cuenta por la cantidad de destellos que la señal tiene. La cardinal norte está destellando prácticamente siempre, no para nunca de destellar. La cardinal este son 3 destellos, la cardinal sur son 6 y esta que estamos viendo ahora, que acabamos de franquear, es una cardinal oeste que son 9 destellos. Es tal cual las manecillas del reloj, ¿eh? 3, 6, 9 y 12 que sería continuo. Estamos dejando la señal por la buena vía porque precisamente estamos entrando en el aguaje Riva de Mar. Y esta señal cardinal, junto con la otra que se encuentra sobre nuestra banda de babor, que ahora no se ve, que es la de bifurcación, es la que nos marca que precisamente debemos pasar entre ambas señales, o sea, al oeste de la cardinal oeste, precisamente, valga la redundancia, y dejando por babor la señal de bifurcación, que es roja, verde, roja. Bien, en este caso estamos viendo una señal de aguas seguras, las famosas señales que se las conoce como payasas. Puede ser una baliza como esta, un espeque o una boya, que son de aguas seguras. Como pueden apreciar, color roja y blanca en franjas verticales y justamente indican que en todo su alrededor las aguas son seguras, son navegables, son confiables las aguas que hay alrededor de ellas. En este caso estamos en el aguaje Riva de Mar, donde tenemos 4 señales de aguas seguras y que están hincadas, están posicionadas precisamente en el centro del canal, en el centro del aguaje, para marcar que se puede navegar en su alrededor. Contrariamente a lo que hablábamos de las verdes y rojas que son laterales, estas son, en este caso concreto, marcando el eje del canal, de medio canal. También las podemos encontrar en el medio del río. Por lo general se las usa como señales para marcar la recalada a un puerto, el ingreso a un puerto. Corresponde la luz blanca para estas señales. Son blancas las luces de noche y, por supuesto, el grupo de destellos son la letra A del código Morse. Bien fácil, un destello corto y un destello largo. Todo navegante espera encontrar esta señal porque le está indicando que
no solo está navegando en agua segura, sino además está llegando al puerto, está arribando, está terminando su viaje. Auspició este segmento. Náutica Recalada, confianza y calidad. Baterías Detroit, desde 1952, junto a la Náutica Argentina.